El Evangelio del Día. Estaba Jesús junto al lago de Genezaret y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Entonces, subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que la apartase un poco de tierra. Y sentado, enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón le contestó: «Maestro, hemos estado bregando durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero sobre tu palabra echaré las redes». Lo hicieron y recogieron gran cantidad de peces, tantos que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudasen. Vinieron y llenaron las dos barcas de modo que casi se hundían. Cuando lo vio Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pobre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos estaban con él por la gran cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serán hombres los que pescarás». Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron.